A ver, ahí viene. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces comenzamos ya el curso de geometría analítica y la segunda parte que, y acá es al final la parte de álgebra matricial, donde ahí sí tenemos que, bueno, de antemano conocer un poco de análisis vectorial, que también les va a ser útil para el curso de, próximo que van a llevar el siguiente ciclo del de física, ¿no? Entonces, esta semana uno vamos a hablar de plano cartesiano, división de un segmento en una razón dada y coordenada del baricentro de un triángulo. Coordenada del baricentro en un triángulo. A ver, un segundo. A ver, comenzamos esta parte. Algo rápido, ya, porque la teoría prácticamente de la teoría inicial. Solamente es esta parte nada más, lo demás es aplicativo, ¿no? Entonces, definición de geometría analítica. La geometría analítica es una rama de la geometría que estudia, por supuesto, los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas rectangulares, por consiguiente, ¿eh? Sistema de coordenadas rectangulares. Como vamos a ver ahora, vamos a trabajar con el sistema de coordenadas rectangular derecho. Ya, este sistema de coordenadas, por ahora, vamos a considerar este primer sistema como sistema cartesiano de coordenadas, donde los vectores unitarios de los respectivos ejes son constantes. Por ahora vamos a trabajar con coordenadas cartesianas en el plano, ¿ya? De ese modo se pueden expresar las figuras como ecuaciones algebraicas. La geometría analítica localiza en un plano bidimensional cada uno de los puntos que forma una figura. Todo ello en función de las dos rectas, el eje de abscisas, eje horizontal X y el eje, y el de las ordenadas, ¿no? Eje vertical Y. Los ejes X y Y son perpendiculares entre sí, ¿no? Por consiguiente, sus unitarios también son perpendiculares. Es decir, forman cuatro ángulos de 90 grados, cuadrantes, ¿no? Cuando trabajamos en el espacio se llaman octantes, acuérdate. Ya, es decir, forman cuatro ángulos de 90 grados en su intersección. De este modo se trabaja en un sistema de coordenadas que se conoce como plano cartesiano. ¿Ya? Cada
punto del plano posee una coordenada del siguiente tipo, x, y. Así el punto 3,8 es aquel que nace de unir el punto 3 en el eje horizontal y el punto 8 en el eje vertical. Un dato importante a mencionar es que se considera al filósofo René Descartes como el padre de la geometría, especialmente tras la publicación de su obra, El discurso del método, y particularmente en uno de sus apéndices llamado La geometría. Para simplificar, lo que propone la geometría analítica es unir el álgebra con la geometría para ser más precisos y aplicar la primera disciplina pues, en la segunda. Listo, comenzamos. Temas a estudiar. Ahora vamos a estudiar sistema de coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, pendiente de un segmento, coordenadas de un punto que divide un segmento en una razón dada. ¿Me pueden escuchar, no? Sí, profesor. No hay problema con el audio. Ok. Seguimos. Listo. A ver. Ahora sí. ¿Qué aparece el mouse? Qué raro. Ya, ahora sí. A ver, sistema de coordenadas cartesianas. En un plano cartesiano distinguimos los ejes perpendiculares, eje X y eje Y, ¿no? Los cuales intersectan en el punto de origen, que es el punto 0,0, llamado origen de coordenadas. Entonces, estos ejes X, Y, van a dividir al plano en cuatro cuadrantes, ¿no? Cada uno es un cuadrante. ¿Ya? Entonces, como acá vemos en el primer cuadrante, tanto la primera componente X y la segunda componente Y, que también por consiguiente la primera componente se llama axis y la segunda ordenada, en el primer cuadrante las dos son positivas, ¿no? En el segundo cuadrante, la axis es negativa y la ordenada positiva. En el tercer cuadrante, tanto la axis como la ordenada son negativas. En el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, la axis es positiva y la ordenada negativa, ¿no? ¿Ya? Si tú ves, acá tengo numerado los cuadrantes ya en forma antihoraria, ¿ya? Pues también se llama este sistema rectangular derecho, ¿ya? Este sistema de ejes coordenados, ¿ya? Tú ves que este es el primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Los cuadrantes se numeran en forma antihoraria. El eje X se conoce como eje de las axisas y el eje Y como eje de las ordenadas. A cada punto del plano se le asignan coordenadas cartesianas. Ejemplo acá en la figura. Dice, ¿no? En la figura, XP, acá está también,
es la abscisa del punto P y YP su ordenada. Ya, entonces tengo un punto. Ya, este punto, cuando lo proyecto al eje X, me representa el valor XP. Y cuando este punto lo proyecto sobre el eje Y, ya tengo el valor de YP. Distancia entre dos puntos. Ya. Dado los puntos, dicen, ¿no? Dado los puntos, A, ya, X como A y Y como A. Acá quiero hacer una indicación para que me... Dice, dado los puntos X, dado los puntos A, que es X, XA, punto y coma, Y, A, o también puede ser coma, y B, XB, punto y coma, Y, B, la distancia entre estos puntos, ¿qué distancia hay entre estos dos puntos, ¿no? A y B. Dice, la distancia es un número real denotado distancia AB, que se calcula de la siguiente manera. Ya, simplemente resto a... la primera componente del primer punto con la primera componente del segundo punto, que para mí sería B. Y igualmente, esto lo elevo al cuadrado, más resto la segunda componente del primer punto menos la segunda componente del segundo punto. Mira, acá tú puedes ponerlo de forma... inversa también, ¿no? Puede ser XB menos YA y acá YB menos YA también, porque mira, como este elevado al cuadrado, siempre va a ser una cantidad positiva, ¿ya? No hay problema. O sea, distancia de AB, yo pude haberlo hecho al revés también. XB menos YA al cuadrado más YB menos YA al cuadrado, ¿no? No hay problema. Entonces, esto es una distancia, ¿no? Acá hay un valor positivo, este es un valor absoluto, valor positivo. También lo, mira, acá está. Acá está en forma, ¿no? YB menos YA, también lo puedo poner. YB menos YA acá, al cuadrado. Y acá XB menos XA. Entonces, acá ya tengo la distancia de AB, ¿cierto? Dice, dado los puntos A y B, se cumple que distancia de AB es mayor o igual a cero. Ya, distancia de AB es igual que distancia de BA. Porque todavía no estamos trabajando específicamente con vectores. Cuando ya trabajo con vectores, sí se toma en cuenta el sentido y la dirección de un segmento en forma vectorial, ¿no? Cuando tengo un vector, la característica pues, de un vector es que tiene, aparte de tener módulo, que viene a ser el módulo de un vector, pues, si es módulo de, si es un vector de longitud, ¿no? Que representa un desplazamiento, ¿no? O una longitud. Claro, el módulo representaría una longitud, un vector de desplazamiento, ya que va de un punto A a un punto B. Entonces, ahí sí me interesa si el desplazamiento es de AB o de BA, ¿no es cierto? Ya, pero este, como es distancia, es un módulo, ¿no? Entonces, el vector, acuérdate que las características de un vector es que tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido y también tiene punto de aplicación, ¿no? Por ahora estamos trabajando acá con distancias, ¿no? La distancia. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos puntos. Ah, ya, también acá el punto A, miren, el punto A, en verde voy a cambiar de color. Ya, el punto A, puedes ponerlo así. ¿Cómo está ahí, ¿no? XA, puedes ponerlo así. Punto y coma, pero en este caso, como punto y coma se puede poner cuando yo tengo el valor del XY y es un valor decimal, para no confundir la coma decimal se pone punto y coma, pero cuando no, también puedes ponerlo así, ¿no? Cuando es entero. O tengo un valor representativo, como en este caso, ya que tengo el XY. Ya, este es equivalente a poner así también, ¿ya? El punto A es igual a... A ver, mejor vamos a hacerlo de esta manera.
Entonces, yo también puedo poner mi punto de esta manera. Como x a coma. Ya. ¿Ya? Cualquier lado forma, ¿ya? ¿Ya? Mira, ¿ya? Cualquier lado formas. ¿Ya? Esto es un punto, todavía no es vector, ¿no? ¿Cuándo se convierte en vector? Cuando yo acá le pongo una rayita, ¿ya? Así que, por si acaso, ya, A, punto A es diferente que vector A, ¿no es cierto? Acuérdate. Ya. Esto ya es vector, ¿no? A es un punto y esto es un vector. Claro que un vector también lo puedo representar en forma de par ordenado, ¿no? Pero no. Pero esto me representa vector y esto es, ¿no? Este es un punto. Y esto que está acá es un vector. ¿Ya? Punto vector. Entonces, lo que he hecho acá para el A también igual lo puedo hacer para el B. Ya recuerda eso. Entonces, cuando yo quiero hacer la distancia, simplemente resto las componentes, las primeras componentes, las elevo al cuadrado, resto las segundas componentes, las elevo al cuadrado y a todo eso le saco, lo elevo al 1/2, le saco raíz cuadrada. ¿Listo? Acá está la gráfica, ¿no? Distancia de AB. Y mira, a distancia AB, ¿cómo hay este valor? Es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Simplemente apliqué Pitágoras nada más, ¿no es cierto? Distancia de AB, que viene a ser esto. Apliqué Pitágoras nada más. Tengo este segmento y este segmento. Este segmento que me representa XB menos XA. ¿Ya? Y este segmento me representa YB menos YA. ¿Cierto? Resto componentes nada más. ¿Cuál es la componente de B? Acá está. En Y, YB. La componente de A en Y es esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Es como... Acá tienes un YA y acá, esto por acá. Esto YB, ¿no? ¿Sí? Quizá. Y tu XB, ¿no? Simplemente estás restando, ¿no? XB menos XA y acá YB menos YA. Tienes estas distancias. Pitágoras, acá está. ¿Y qué hay? La distancia de AB. Listo, sigamos. A ver. Vamos a ver este ejemplo sencillo. Dice, dados los puntos AB, dados los puntos AB, el punto A es, ya ves, esta forma también de escribir el punto, mira cómo te indiqué acá, ¿ya? También puede escribirlo así, acá está, ya lo escribió así acá en este ejercicio, se ha escrito así en este ejercicio. Dados los puntos A, menos 2,1. Y B menos 11,10 y C 7,10. Calcule la longitud de sus lados, dicen. Del triángulo ABC. ¿Ya? Calcule, claro, estos puntos, tres puntos me van a determinar, pues, un triángulo. Dice, calcule la longitud de los lados del triángulo ABC. Y con esos resultados muestre que se trata de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Con estos resultados me dicen. Muestra que se trate de un triángulo rectángulo. Entonces, a ver, acá estamos. A ver. Un segundo, hay un problema acá.
Pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver la imagen? ¿La diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya, sí, entonces, profe. Mira, acá lo que me dice es lo siguiente. A ver. Todavía, acá estamos. Ya. Entonces me dice acá, dado los puntos A, 2,1, ¿no? Y 11,16, 7,10, calcule la longitud de los lados del triángulo ABC. Entonces, a ver. Vamos a hacer algo acá. Entonces, voy a tener un triángulo, ¿no? Entonces me dice que esto está... Esto estaría el punto A en el segundo cuadrante, también segundo cuadrante y primer cuadrante. ¿Ya? Vamos a, para ganar tiempo un ratito. Voy a insertar una figurita para que me sirva como... Ya. Ya. Entonces, mira, ahí tengo esa figurita, ¿no? Es como... Vamos a escribir así. Entonces, lo que yo podría decir... A ver, es que cuando cambio se va el lapicero. Es como si acá estuviera el punto A, digamos. ¿Ya? Acá podría ser, bueno, no está en forma... Exacta, bueno, acá el punto B no está en forma exacta la ubicación, pero simplemente es para guiarnos nada más, ¿eh? Simplemente es para guiarnos nada más. A ver. Por acá estaría el punto. C y B, digamos. Vamos así ya. Entonces, cada uno este es un puntito. Ya avisa. Listo. Entonces, cada punto tiene... A ver, un segundo. Yo, lo que pasa es que tengo sincronizada la máquina con la celular, ¿ya? Disculpen.
¿Me escuchan? Un segundito, porque cuando entra la llamada se va todo lo que estaba ahí, se vuelve ahí, tengo que bajar otra la diapositiva. Ahí, un ratito. Ah, sí. Escucha, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, profesor. Voy a volver a compartirle porque cuando entra la como esta computadora está enlazada con el celular, también entra acá la llamada, entonces se borra lo que está ahí. La próxima voy a poner este modo avión para que no haya problema. Nos quedamos acá. ¿Ya? Ya se borró todo. Voy a poner mejor modo avión. Y una vez, porque entra otra llamada y va a borrar todo. Borra hasta lo que uno escribe. A un segundo, ¿eh? Ahora sí. Ya, entonces tenemos acá un triangulito, ¿ya? Ya, entonces vamos a poner los puntos. Ya, entonces, como les dije acá, es como si tuviera el puntito A. Ya, el punto A. Aunque el punto B, si quieren. Aquí el punto C. Simplemente es para guiarme. No está tan graficado idénticamente con estos puntos, pero solamente es para una guía, ¿ya? Entonces, tengo esos puntos. Entonces, lo que yo tengo que hallar es esto. Ya, esta distancia. Acá hay una distancia BC. Ya, una distancia AC. Y una distancia BC. Ya tengo esta distancia. Ahora vamos a determinar esto. Vamos a ver acá. Entonces ponemos acá. Esta es mi solución. Entonces tenemos distancia A como B, como la que vimos ahí. Esto va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces, nos acordamos de la teoría. Nos acordamos de la teoría.
Entonces aquí hay una raíz cuadrada. Si quieres ponemos acá para guiarnos con los puntos. Acuérdate que tengo el punto A, que también lo puedo poner así, por si acaso es menos 2,1. Ya punto B es 11,10, menos 11,10. Ya como no hay decimales, no hay problema, puedo poner la coma nada más. Y C, que era el punto 7,10. Así de fácil. Entonces, distancia AB, acuérdate, no, restaba, ¿no? Acá restaban las componentes, las primeras y las segundas componentes. Entonces, ¿cómo sería acá? Distancia AB, estos dos, sería primeras componentes, ¿no es cierto? Sería menos 11 menos menos 2. Entonces sería así. Menos 11 menos menos 2, pero menos y menos da más, sería más 2. Ya, todo eso está al cuadrado, más las segundas componentes, las ordenadas. Entonces sería 10 menos 1, ¿no es cierto? Y todo esto al cuadrado. Y esto me sale igual a raíz de 162. Ya, raíz de 162. En el otro sería distancia AC, entonces sería así. Siete más dos al cuadrado. Diez menos uno al cuadrado. Y esto también me da. Ya acá sería 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Ya. Sería 81 más 81. Raíz también de 162. Y por último, la distancia BC. Entonces sería BC, 7 menos menos 11, sería 7 más 11. Al cuadrado. Más las segundas componentes, 10 menos 10, ese es 0. Lo voy a poner acá de todas maneras para indicarlo. Acá sería 18 al cuadrado, sería 324. Entonces, mira, si observamos acá, entonces, ya tengo la distancia,
observamos que mira, que la distancia, mira, lo compruebas, que la distancia BC al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado de A hasta B más distancia al cuadrado de A a C. Ya, entonces si tú agarras tu calculadora y compruebas, ¿no? Distancia a BC es 324, mira, al cuadrado se va la raíz, queda 324. 162 al cuadrado, raíz 162 al cuadrado me da 162, ¿no es cierto? Entonces acá sería, al cuadrado es 324. Entonces, distancia de AB al cuadrado es raíz de 162, pero como está al cuadrado es 162. Y el otro, de igual manera. Ya, distancia de AC es raíz de 162, pero al cuadrado sería más 162. Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC es rectángulo. Con ángulo recto, en A. Listo. Entonces, con eso ya determinamos que sí, ¿no? Que calcule la longitud, ya hallamos la longitud de los lados del triángulo y con esos resultados demuestre que se trata de un triángulo rectángulo. Y realmente sí. Aplicamos Pitágoras acá y nos salió que es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Nos salió que es un triángulo rectángulo. Y es un ángulo recto en A, ¿ya? Entonces, la figura no ayuda mucho, pero más o menos sería algo así, ¿no? Recto en A. Ya, recto en A. Listo, vamos a ver lo que sigue. Pendiente de un segmento. Estamos hablando de un segmento. Había no de una recta, pendiente de un segmento. Dice, dado los puntos A, X, U, A, punto y coma, Y, U, A y B, X, U, B, punto y coma y sube, la pendiente del segmento que une A y B es un número real denotado por M sub A B, ¿ya? M sub A B, y que se calcule de la siguiente manera, ¿ya? La pendiente, si yo tengo, bueno, para poder determinar la pendiente yo necesito dos puntos, ¿ya? De un segmento determinado, para poder determinar la pendiente, como vamos a ver que va a representar también la tangente, de ese segmento. Ya,
Sí, necesito dos puntos. Necesito el punto A y necesito el punto B arbitrario, ¿no es cierto? Porque pueden ser cualquier punto. Ya, entonces acá está. A y B. Entonces, simplemente hago la diferencia, ¿no? Primero, la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las axisas. Y YB entre menos YA, XB menos XA. Ejemplo. Dice, dado los puntos A, menos 2, punto y coma 1 y B, menos 11,10, calcular la pendiente del segmento AB. Simplemente. ¿Se acuerdan? Que es un cociente de la diferencia de las normales y las axisas, ¿ya? Un cociente de las normales con las axisas. Entonces acá sería, ¿cuánto vale YB? Acá vale 10, ¿no? Acá está el 10. Ya, entonces acá está el 10, ya, YB, ¿cuánto vale este? Te vale 10. Menos Y sub A, ¿pero cuánto? Menos, ¿cuánto vale Y sub A? Vale 1. Como acá hay un menos, sería menos 1. Entonces, entre X sub B, ¿cuánto vale? Menos 11, menos X sub A. Pero vale menos, menos 2, porque X sub A vale menos 2. Entonces hacemos esto que está acá arriba, será 9, acá me va a salir 9 y abajo menos 9, ¿no es cierto? Y sale menos 1 la pendiente, pendiente negativa. ¿Ya? O sea, el segmento se inclina a la izquierda, que vamos a ver después eso. ¿Ya? Nota, dice, nota que el resultado sería igual al realizar las diferencias en otro orden. Ahora, si en vez de poner YB menos Y, YA, yo pongo YA menos YB, y en vez de poner XB menos XA, pongo XA menos XB acá. Entonces, al realizar el cálculo, también me va a dar como pendiente menos 1. Si yo invierto el orden de las normales y las axisas, ya me va a salir el mismo resultado de pendiente. A ver, dice coordenadas de un punto, coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada. Entonces, y que divide a un segmento en una razón dada. Acá lo tengo, ¿no? Dado los puntos A, dice, X, Y, Y sub A y B, X sub B menos, Y sub B. El punto M, X sub M, Y sub M del segmento AB satisface esto. Entonces, mira, esto más o menos podría ser. Vamos a hacer una. Ya, es como si yo tuviera acá un segmento de recta. Ya, aquí es un segmento de recta. Ya, y por acá, digamos, voy a tener un punto acá. Voy a tener otro punto acá. Y voy a tener un punto arbitrario por acá. Ya. ¿Ya? Este puede ser el punto A. Acá el punto B. Y acá está el punto M. Entonces, ¿qué me dice acá? Que AM, la distancia AM, entre la distancia MB, me va a dar una razón. Por eso dice, ¿no? Coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada. Acá hay una razón, ¿no? De estos. Parte del segmento, de este segmento que va de AB, ¿no? Entonces la razón es una parte del segmento AB que es AM entre segmento MB, ¿no? Y eso me va a dar un R. ¿Ya? Eso me da un R. Y entonces, las componentes de M, las componentes de M, esto que está acá,
que va a ser X sub M y sub M, van a ser X sub A más R X sub B, X sub A más R por X sub B entre 1 más R. Y sub M va a ser Y sub A más R Y sub B entre 1 más R. ¿Ya? Entre 1 más R. Entonces, esto se puede explicar fácilmente, ¿no es cierto? Se explica fácilmente. Vamos a verlo de forma rápida acá. Ya, con vectores se explica todavía mucho mejor, ¿ya? Entonces, es como si yo tuviera esto, ¿no? Segmento AM, vamos a cambiar de color. O con rojo, no importa. Segmento AM. ¿Ya? Y esto pasa a multiplicar. Entonces, tengo un segmento AM. Ya tengo estos segmentos, ¿no? O sea, esto que está acá, A coma M, es como si fuera segmento AM, ¿no es cierto? Segmento AM. Ya, o sea que lo puedo tomar así también. Entonces va a ser igual a esta razón por segmento MB. Segmento RB. Ya. Ahora, vamos a adelantarnos un poco. Ya, mirad, este AM y MB también yo lo puedo poner en forma vectorial, ¿no? Cuando tengo forma vectorial significa que tiene una dirección. Pero para explicar esto, voy a utilizar vectores, voy a adelantarme un poquito, aunque ustedes ya deben saber por la academia. Entonces, esto que está acá también es equivalente a poner esto. ¿Ya? Puedo ponerlo de esa forma. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Esto aquí es igual, que es M, ¿no es cierto? MA, entonces es una diferencia de puntos, ¿verdad? Este es como decir M menos A. Y esto, como decir B menos M. Entonces, ¿esto cuánto me da? M X sub M coma Y sub M menos A A X sub A Y sub A. Y es igual a R X sub B, coma Y sub B menos M también, ¿no? X sub M, coma Y sub M. Acá está. Entonces, mira. ¿Qué decimos acá? Entonces, mira acá. Tengo este valor. Este es el que quiero hallar. Ya, entonces, X sub M. Vamos a ponerlo acá. X sub M, coma, Y sub M, que va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Mira, este R multiplica a este que está, a este y a este, ¿no es cierto? Este R que está acá. A ver,
me olvidé, bueno, no le he puesto un corchete, pero este R multiplica los dos. O lo pongo así acá también. Ya, tanto, este R multiplica a B y a M. Ya, acá está el R. Este pasa al otro lado. Ya, si este pasa al otro lado, entonces, ¿qué me va a quedar acá? Mira, este pasa al otro lado, me va a quedar XM, YM. Este menos pasa al otro lado como más, va por más R, XM y YM, ¿no? El factor, el acá el punto común, podemos poner, sí, el punto común va a ser YM, XM, YM, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? 1 más R, ¿no es cierto? Por 1 más R, ¿no? ¿Ya? Entonces algo así. Vamos a ponerlo así para que lo vean. Entonces acá, mira, esto pasa al otro lado y va a quedar así. X sub M, coma, Y sub M. Ya, y va a quedar acá 1 más R. Ya, porque esto ha pasado acá, entra al otro lado a sumar. Y el punto X, M, Y, M es factor común. Entonces me queda así en este lado. ¿Ya? Y acá, ¿qué me queda? Entonces, eso tengo lo que está acá. Me queda esto acá. X u a, coma y a, pasa al otro lado como positivo. Y acá más R X sube, coma y sube. Entonces, ¿Qué puedo hacer acá? Mira, vamos a extendernos hasta acá. Entonces, este es X sub M, coma, Y sub M, quédate. Este 1 más R pasa a dividir. Sería 1 más R. ¿Y acá qué me quedó? Sumo, bueno, yo puedo sumar, sería XA con la otra componente más RXB más YA, YSUA más RYSUB. Listo. Ya. Pero acá sería, vamos a Yesua, Yesube, coma, ¿no? Vamos a borrar, que este es un coma que nos queda acá. Entonces sumo componentes, estoy haciendo la suma de pares ordenados. Ya sumo este con este y este con este, pero acá mantengo. Si quieres acá pones punto y coma. Si quieres. No hay ningún problema. Ya, entonces mira, acá también si quieres pones punto y coma o coma. ¿Ya? Entonces acá, por términos semejantes, ¿qué me queda? Mira, X sub M, aquí es igual, X sub M, aquí es igual. A X sub A más R, X sub B entre este valor. Acá está, ¿ves? Acá está. Y Y sub M, aquí es igual. A Y sub A más R, Y sub B entre 1 más R. Este pasa a multiplicar acá. Ya al denominador de Y sub A más R, Y sub B, que es 1, ¿no? Su denominador es 1 acá. Multiplica por 1 más R, me da este valor que está acá. Entonces, con eso, demostramos que esto tiene esta forma. Demostramos que eso tiene esta forma. ¿Ya? Entonces, es una razón dada, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto lo que es división de un segmento según una razón dada.
¿Está claro? Sí, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Para uno de los siguientes casos, identifique el valor que tomará R en las fórmulas que permiten hallar las coordenadas de M. Aquí está. Bueno, estas son las fórmulas que hemos visto acá. Ya dice, para cada uno de los siguientes casos, identifique el valor que tomará R. O sea, la razón, ¿no es cierto? La razón. O sea, es la razón debido a la división de segmentos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Identifica el valor de R primero en las fórmulas que permiten hallar las coordenadas de M. A ver, vamos a ese ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, vamos a ver si en qué color estamos. A borrar este color. Vamos a usar el color azul. Primero borrado. Ya. Entonces seguimos con ese ejemplo. Entonces, ¿qué decimos acá? Consideramos, a ver acá, sí, ponemos así, sí. A ver. Consideramos. Los puntos. Consideramos los puntos, a ver. Vamos a poner un punto A. Entonces, vamos a darle A el valor de menos 2,1. Ya B. Vamos a darle menos 11,10. Ya, 11,10. Si M es punto en el segmento, si M es un punto en el segmento, si M es punto en el segmento, es un punto en el segmento, en este caso sería en el segmento AB. Es un segmento AB. Entonces, decimos pues que distancia de AM entre distancia MB, esa es una razón dada. Ya, eso es de la teoría. Ya, entonces, puedes tener un segmento determinado. Segmento algo así. Puede ser punto A, punto B,
Y que por acá, no sé, no esté el punto medio. El punto medio no. O sea, puede ser punto medio, ¿no? Pero no es el caso. El caso general no necesariamente es un punto medio. Y ahí después vamos a ver el punto medio. Por acá está el punto de medio, ¿no? Ya, ahí está el segmento. Entonces, ¿qué decimos acá? Mira, según la gráfica, bueno, acá yo estoy considerando estos puntos, por eso le he dado este sentido. Pero según la gráfica anterior, mira, según la gráfica anterior, vamos a ver esta. Esta. ¿Cómo sería? AM vale 3 y MB vale 2. Entonces, ¿cuánto valdría R? ¿Cuánto valdría R? AM 3 que vimos. Me están dando la longitud de los segmentos y MB vale 2. ¿Ya? Entonces ya tengo R, ¿no? Porque según la gráfica es así, ¿no? AM 3 y MB 2. ¿Ya? Es como si esto valiera a... Vamos a ver. 3 y 2. AM 3. Bueno. Vamos a poner el punto un poquito más lejos. Te estaba dañando. Vamos a suponer que ese puntito está por acá entonces. Vamos a suponer que ese puntito está por acá. Ahí. Entonces, esto para mí vale 3 y acá vale 2, ¿no? Entonces ya tengo la razón. Ya tengo la razón. Paso. Ahora, ¿qué digo acá? Entonces, las coordenadas, ¿no? Entonces las coordenadas de M serán entonces reemplazamos acá, mira, ¿no? En esta fórmula que me están dando. Ya hallé las coordenadas de M, ¿no? Mira acá, acuérdate de esto. Entonces, ¿cómo será X sub M? X sub M, Y sub A, R, X sub B. X sub A más R, X sub B. Entonces acá sería X sub A, ¿cuánto vale? Menos 2. Más R, ¿cuánto vale R? 3 medios. 2 tercios. Va, acá sería 2 tercios, ¿no? Esa M entre 2 tercios. Ya, vamos a corregir esta parte. A ver. Este es 2 tercios. Dos tercios. Ya AM. A ver, según la gráfica que está acá. AM es 3 medios. A ver.
Ya, pero según la gráfica es AM, sí está bien, 3 medios, ¿ah? No es 2 tercios. Es 3 medios. AM es 3 y MB sí. Entonces vamos a corregir. Sí, 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 sí es este. 3 medios. Ya es 3 medios. Vamos a poner otra vez todo. Entonces acá tengo XUM. Ya. Entonces, acá la primera coordenada de menos 2 más, ya sería 3 medios. Ya, 3 medios. Por menos 11. Acá está el menos 11, que es el XV, ¿cierto? Acá tengo XUA, acá está menos 2, la razón, 3 medios, y el XV, menos 11. Entonces, todo esto entonces todo esto dividido entre lo que ya conocemos, está fallando esto. Ya sería 1 más 3 medios. Ya, y el otro, en forma equivalente, el 10UM, vamos a poner una de la línea mejor, ya, va a ser 10UA, 10UA es más 1, más 3 medios por y su vez 10. Entre 1 más 3 medios. Listo, entonces vamos a operar eso, ¿ya? Entonces, el primero me sale menos 37 quintos. Correcto. 37 quintos. Y el segundo, a ver.
32 quintos. Ya, entonces vamos a hacer de 1. Entonces ahí tengo ya la... Ya tengo los puntos A y B. Entonces acá tengo lo... Me da una medida de cada segmento. Entonces, por observación nomás digo que distancia de AM es 3 y de MB es 2. Ya tengo la razón, R. Entonces, las coordenadas M serán, simplemente, ¿no? Me acuerdo de la descripción de XUM y SUM que hemos demostrado anteriormente. Hemos hecho esta, está acá, ¿ya? Entonces, simplemente acá sería XUA sea menos 2, la razón por XUB menos 11, entre 1 más R. 1 más R, ¿cuánto vale? 3 medios, acá. El resultado menos 37 quintos. O sea, XUM es menos 37 quintos. Y SUM es también similar. YSUA más la razón multiplicada por YSUB, que vale 10. Entre 1 más 3 medios. Esto que está acá me sale 32 quintos. ¿Ya? 32 quintos. Por esto, pues parece 6. También es 32 quintos. Ya, entonces acá están los valores de M, ¿ya? Y eso es lo que estaban viendo. También puedes hacerlo, te lo dejo de tarea del otro, ya, el otro es de forma similar. Listo, hacemos uno. Ahora seguimos. Casos particulares, ¿ya? Si M es el punto medio del lado AB, entonces, ya, si M es el punto medio del lado AB, entonces, ese punto va a tener las siguientes coordenadas. XUA más XUB entre 2, coma, YSUA y YSUB entre 2, ¿ya? Eso es cuando es punto medio. Y eso se demuestra, pues, fácilmente, ¿no? Entonces, acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esto? Esto valdría 1, ¿no es cierto? Mire, si esto valdría, R valdría 1 porque la razón, si esto vale igual que esto porque es punto medio, este vale 1. Y si acá valdría 1, acá sería un medio, ¿no es cierto? Entonces, un medio multiplicado sería por XA más RXB. Entonces, si esto vale 1, este R vale 1. Entonces, acá sería XA más XB entre 2 y SUA más YB entre 2. Y esas serían las componentes del punto M, ¿no? Porque R vale 1, ¿no? Porque la razón va a ser 1, porque las M es punto medio y las distancias son iguales, ¿no? Entonces, por eso, M es punto medio del lado AB, me va a dar esta forma. Otra más, ¿no? Si G es el baricentro del triángulo ABC, si G es el baricentro, o sea, la intersección de las medianas, entonces, XG, o sea, el valor del baricentro, el punto que me representa el baricentro, que tiene coordenadas XG y YG, va a ser de la siguiente forma. XA más XB más XC entre 3. ¿Qué más? Y YG va a ser YA más Y sub B más Y sub C entre 3. Con eso voy a tener también este punto que es la intersección de las medianas, que se denomina baricentro, la intersección de las medianas en el triángulo. A ver, vamos a ver otro ejercicio más. Ya, vamos a hacer otro ejercicio más. Dice, dos vértices consecutivos de un paralelogramo son A, de dos vértices consecutivos, ¿eh? Son A menos 1,3 y B 0,4. Encuentre los otros vértices del paralelogramo si las diagonales se cortan
Si los globulones se cortan en el eje de las ordenadas y su área es 6, dice. Ya. Mira, acá observamos estos puntos, ¿no? Punto A, menos 1,3, y el punto B es 0,4. O sea que, mira, no tiene componente en X. El punto B está en el eje Y, en el eje de las ordenadas. En el eje Y está el punto B, ¿ya? Entonces, vamos a... O sea, vamos a dibujar ese paralelogramo, pero ya sabemos que uno de los puntos, el punto B, está en el eje de las ordenadas. ¿Ya? Está en el eje de las ordenadas. Me da el punto A también. Y me dice, ¿qué más? Si las diagonales se cortan en el eje Y. Ah, mira, las diagonales se cortan en el eje Y. Entonces, voy a tener una gráfica similar a esta. Ya, mira. Acá estás viendo. El B, el 0,4. El A, menos 1,3, son dos ángulos consecutivos del paralelogramo, pero dice que... ¿Qué más me dice el ejercicio? Que se corta, ¿no? Si las diagonales se cortan en el eje de ordenadas y su área es 6. Acá está, se cortan. Acá tengo una. Ya, se corta en el eje de las coordenadas. Acá hay otra. Entonces, ¿qué va a cortar? Las ejes de las ordenadas. De acá, como no lo conozco esto, ya pongo XC, YC, lo conozco. Yo sé que el punto D, como está también, como pertenece a la, está dentro de las, del eje de las Y, o de las, de en la dirección de las ordenadas, en el eje de las ordenadas, va a tener como componente en X0 y un YD que no conozco, ¿ya? Y este es el punto M de intersección, ¿no? Me está pidiendo, dice, encuentre los otros vértices del paralelogramo, o sea, D y C. Si las diagonales se cortan en el eje de ordenadas, o sea, acá en este eje se cortaron las diagonales, y su área es 6. A ver. Entonces, ¿qué decimos acá? Entonces, acá lo primero que hemos hecho, vamos a poner. Entonces, primero, ubiquemos los datos. Primero, ubiquemos los datos en el plano. Claro, acá está en el plano. Y notemos que los vértices B y D y el punto M deben estar alineados. Ya, deben estar alineados. Acá está. El punto M es el punto de corte. ¿Ya? Y si una, o sea, dice que la intersección
En la intersección es también se va a dar en el también se va a dar en el eje de las normales, en el eje Y. En este caso, entonces, tanto el punto de intersección como el punto B y D van a estar en una misma línea. ¿Listo? C no conozco, D tampoco no conozco, pero sí sé que D también está en el eje de las abscisas, entonces la primera componente va a ser cero y la segunda también la lo desconozco. No, no la conozco. Tengo que hallarla. Entonces decimos acá como, a ver. Como B y M. Se ubican en el eje Y. Se ubican en el eje Y. El vértice. El vértice D también debe ubicarse en la misma recta. En la misma recta. Ya. También debe ubicarse en la misma recta. A ver. Seguimos. Tenemos acá la misma figurita para... Listo. Acá tenemos. A ver, por dato, entonces acá tenemos un dato que nos están dando. Por dato, dice, el área del paralelogramo. Por dato, el área del paralelogramo ABCD es 6. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué decimos acá? Mira acá. Si todo el paralelogramo vale 6 unidades, entonces la mitad tiene que ser 3. Entonces, mira, acá tengo otro triángulo, que es el triángulo ABD, ¿no? ¿Cuál será el área del triángulo ABD? ABD. Ah, la mitad del área del triángulo de paralelogramo, porque es la mitad del paralelogramo. Yo digo acá... Área del triángulo ABD. Entonces me doy cuenta que esto es igual a 7 es la mitad, ¿no? ABD, que debe valer ¿cuánto? 3 unidades. ¿Ya? 3 unidades. Ahora, mira acá. Si acá tengo este triángulo ABD,
la fórmula de su área de ABD es base, que vendría a ser parte del eje de las axisas, la base, y esta altura H. Entonces, si conozco la base y la altura, también geométricamente puedo encontrar su área. Pero mira, este H parte, ¿no? Es una perpendicular al eje de las ordenadas y llega al punto A. Pero el punto A es menos 1,3. O sea que, ¿cuánto vale este H? ¿Cuánto vale este H? 1. 1, ¿no es cierto? Vale 1. Entonces, ¿qué decimos acá? Se cumple que H es 1. Hemos observado que H es 1. Listo. Entonces ahora decimos, ¿no?, que el área del triángulo ABD aquí es igual esto va a ser igual a H por distancia, la base, ¿no? Distancia BD, la base, distancia BD, base por altura sobre 2. Listo. Entonces, pero H vale 1, ¿no? Entonces, el área es igual a la distancia BD sobre 2. Distancia BD sobre 2. Entonces, si esto vale 3, y esto es igual a DB entre 2, entonces SD, distancia BD, ¿cuánto vale? Simplemente, ¿ya? ¿Cuánto vale esto? Acá están 3, todo vale 3. Entonces sería 6 unidades. 6 unidades, ¿ya? ¿De dónde? BD. ¿De dónde? Y es sub D, que está ahí abajo. Menos 4. Y es sub D menos 4, o sea, de acá a acá, esta distancia DB o BD es igual a 6. Y de acá decimos que tiene esa forma. Igual a 6. Por consiguiente, Y sub D, mira, este valor absoluto, ¿no es cierto? O sea, acuérdate, ¿no?, que cuando tengo así valor absoluto, si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, pongo YD menos 4 igual a 6. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, pongo menos paréntesis YD menos 4 igual a 6 también. ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿no? Si yo tengo valor absoluto de A, esto va a ser igual a A. Cuando A es mayor o igual a 0. Y valor absoluto
de A va a ser igual a menos A cuando es menos que cero. ¿No es cierto? Cuando A es menor que cero, cuando A es mayor que cero, A es igual a A. Valor absoluto de A es igual a menos A cuando A es menor que cero. ¿Ya? Entonces, acá también voy a hacer lo mismo, ¿eh? Entonces, para este caso, cuando Y de menos 4 es mayor que 0, simplemente Y de es igual a 10. Y el otro caso, cuando lo de adentro fuera negativo, sería Y menos Y de más 4 igual a 6. Menos Y de más 4 igual a 6. Entonces, este Y de pasa al otro lado como positivo. Acá quedó más 4 y este menos 6 pasa como negativo. O sea, menos 6 más 4 queda Y de igual 2, menos 2. Si fuera el caso, ¿no? Pues es que esto pueden cambiar, ¿no? Esto lo, de repente pudo haber estado Y de arriba, ¿no? Pudo cambiar. Vamos a ver. Ya, entonces. Así tenemos dos casos, ¿no? Tenemos dos casos. El primer caso sería caso 1. Caso 1. Cuando D es 0,10. Como M es punto medio, como M punto medio, debe de, tenemos M, ya como es punto medio de BD, tenemos que 7 es punto medio. Acuérdate que sumo la semisuma de las componentes, ¿no es cierto? Semisuma significa que sumo las componentes una a una y divido entre dos. Entonces la primera sería, M sería 0, porque es 0, 0, y tú sería, el otro sería 4 y 10. 14 entre 2, 7. 0,7. Y siendo también M, el punto medio de AC, punto medio de AC, obtenemos
AC. Punto medio de AC, obtenemos C. Obtenemos C. Entonces, si M es también punto medio de AC, entonces simplemente, ¿qué decimos? Menos 1 más XC entre 2 es 0. Entonces, ¿no es cierto? Entonces acá sería, mira. Entonces, punto medio de AC sería menos 1 entre XC, ¿no es cierto? Entonces, punto medio acá. Si estos dos, ¿no? Tienen que darme un valor determinado, entonces yo puedo obtener el valor. Mira, acá está. Si A es menos 1, ¿cuánto vale XC? Si tiene que ser, mira, tiene que ser menos 1 más XC entre 2, tiene que darme M igual a 0. Ah, entonces tienes que ser, XC tiene que ser 1. Para que sumado con menos 1 me dé 0, dividido entre 2 sigue siendo 0. Entonces el primer valor de C va a ser 1. Y el otro, el segundo valor vale 7, el DM, mira, vale 7. DM. Entonces, menos 3 más YC entre 2 tiene que dar 7, tiene que ser 11, 11 más 3, 14 entre 2, 7. Entonces el otro punto es 11. Y ya tengo el punto C. ¿No? Ya tengo el punto C. Ese es para el caso 1. Ya tengo el caso 1. ¿Ya? Vamos al otro caso. El otro sería el caso 2. Cuando D, como hemos visto, es igual a 0, menos 2. X siempre va a ser 0 porque está en el eje de las, ¿no? En el caso de M, y D siempre está en el eje de las normales, ¿no? Entonces, siempre X ahí va a ser 0. Y el otro punto, YD sería menos 2 para D. Bueno. Procediendo como en el caso 1, procediendo como en el caso 1, obtenemos cuánto valdría M en este caso. ¿Cuánto valdría M? Ya, en este caso, YD vale menos 2. Ya, entonces sumo, pues, 4 menos 2. 4 más menos 2 sería 2. ¿No es cierto? Entre 2, 1. Y el X siempre va a valer 0, ¿no? O sea, el X 0 y acá es 0, no hay problema. Entonces acá sería 0,1. Ya, porque sería 4. Y si Y vale menos 2, sería 4 menos 2, 2. Entre 2, 1, porque no estoy hallando M. M es las, cuando el punto medio es la semisuma de las componentes. Y por consiguiente, C, ¿no es cierto? C, ¿cuánto tiene que valer para que
esto de 0, o sea, x para que m de 0, como también es punto medio de A y C, entonces la primera componente tiene que dar 0. Si este es menos 1, en la primera componente de A, la primera componente de C tiene que ser 1, para que sumado de 0 dividido entre 2 sigue siendo 0. Entonces tiene que ser la primera componente 1, para que se cumpla que m es 0,1, coma. ¿Y cuánto tendría que valer la segunda componente de C para que me valga 1? Entonces acá 7 es 3, acá tiene que ser YC menos 1, ¿no? 3 menos 1, 2. O sea, 3 más menos 1, 2 entre 2, 1. Entonces tiene que ser YC, tiene que ser menos 1. Listo, entonces, con eso hemos terminado, ¿no? El análisis de esta figura. Nos pidieron determinar el... encontrar los otros dos vértices. Si la diagonal se corta en el eje de las ordenadas, ¿no? Y nos dan de dato también el área que vale 6. Entonces, esta debería ser la solución a ese ejercicio. Profesor, disculpe, pero una pregunta. ¿La solución oficial, o sea, de esas dos componentes de D y C, sería la del caso número 2? Lo que pasa es que la letra D y B podrían haber variado también de posición. Ah, yo estoy bien, profesor. ¿Cierto? Ajá, claro, yo lo veo más notable el caso 2, porque, o sea, si ponemos que Y valga 10 en D, claro. Se vería absurdo, un poquito absurdo. Claro, pero yo puedo cambiar, pues, el orden de las letras. Ajá, yo lo hice de otra, como yo lo hice de otra manera, usando ya un poco, bueno, usando medidas, ¿no? Pura medida, y ya, ya llegué a la misma conclusión del caso 2. Ajá, sí, está bien. Claro, la otra se ve un poquito más directa, o sea, como que si fuera esa, ¿no? Fuera esa la correcta, pero había hay la posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que he puesto A, B, C, D, ¿no? Pudo haber cambiado, ¿no? Estoy siguiendo un orden, pero pudo haber cambiado. Ya. Listo. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio más. Dice, considere el punto... A ver, vamos a hacer un ejercicio más. Considere el punto A, menos 2, punto y coma 0. Y el punto B, que se desplaza sobre una curva C, cuya ecuación de la curva es Y cuadrado menos 4X más 8 igual a 0. Una parábola. Si PX, Y, dice, es punto medio del segmento AB. Ahorita vamos a ver una figura, ¿ya? Dice, si PX, Y es punto medio del segmento AB, hay una ecuación que relacione X y Y. ¿Ya? En este caso, una ecuación que relacione XY, ¿de qué? Del punto PX, Y. ¿Ya? Entonces, leemos nuevamente. Dice, considere el punto A, menos 2,0. Y el punto B que se desplaza sobre la curva. O sea que el punto B siempre va a estar en la curva, porque dice que se desplaza sobre la curva C. Pues la curva C tiene una ecuación, que es Y cuadrado menos 4X más 8 igual a 0. Si P de coordenadas X, Y, ¿no? Arbitrarias, coordenadas arbitrarias X, Y, es punto medio del segmento AB. Recuerda que A es punto fijo, y B es un punto que está dentro de la curva y se mueve, se desplaza sobre la curva C. Y P es punto medio del segmento que forma el punto fijo A y el punto movible B, es el punto medio. Hay una ecuación que relaciona X y Y. Tú sabes que si es punto movible, no va a estar en una posición estable, no va a estar cambiando de posición. Entonces me dice, hay una ecuación que relacione X y Y. ¿De quién?
del punto PXY, porque ese punto PXY va a cambiar, porque el punto B se está desplazando sobre la curva. Entonces, ese punto medio no siempre va a tener un valor constante, va a ser variable. Entonces, esto sí lo he tipeado para que no haya problema. Dice, este es un problema diferente a los anteriores, porque no se pide que hallemos las coordenadas de un punto o una longitud. Se pide que hallemos una ecuación que involucre a las coordenadas del punto P. ¿Ya? Entonces, acá te muestro, mira. Diferentes posiciones que podría tener el punto B. Mira, A es fijo. El punto B se mueve. Mira, acá hasta el punto B ya se movió acá, pero A no cambia. Por consiguiente, el punto P, ya que me dice, acá tengo un punto P, ¿ya? También va a cambiar. ¿Ya? Entonces tengo un punto P que va a cambiar. Pero el P, que me dice la pregunta, que siempre va a ser punto medio de AB. Entonces, si B se aleja, ¿no?, del punto A, entonces la recta que une A y B va a tener un punto medio que siempre va a ser P. O el otro caso que está abajo, mira, ¿no?, ponte que acá esté el punto B en la gráfica, en la parábola, puede estar en esta posición, el punto A no se mueve, pero el punto P cambia de posición, ¿no es cierto? Entonces, según la posición del punto B en la parábola, P va a tener valores diferentes. Entonces, PX, Y cambia de lugar a medida que B se desplaza sobre la curva. Entonces, recuerda que me están pidiendo que haya una ecuación que relacione a X y Y. ¿De quién? Del punto P. ¿Por qué? Porque el punto P es cambiante, ¿no es cierto? El punto P va a cambiar. A ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a darle solución a esto. Solución. Acá dice, si denotamos las coordenadas del punto B, a ver, vamos a poner acá para que se esté claro. Sí. Denotamos las coordenadas si denotamos las coordenadas del punto B vamos a darle un valor arbitrario porque como ves, se está moviendo en la curva, no tiene un valor fijo tampoco, entonces vamos a darle del punto B. Si anotamos la coordenada del punto B por XB, bueno, pongo el subíndice B para que es indicar que se refiere al punto B. Entonces, este XB y B es un valor ordenado que va a variar según se mueva el punto B. Entonces, decimos acá que el punto medio de AB, el punto de AB, medio de AB tendrá las siguientes coordenadas, ¿no? Tendrá coordenadas a ver vamos a poner acá para no recuerda que el punto A, que es dato del ejercicio, tiene menos 2,0, acuérdate. Ya, ese es el único punto fijo que hay. ¿Ya? Ese es el único punto fijo. A ver. Entonces,
¿Qué digo del punto P? Acuérdate que el punto P tiene coordenadas. Acuérdate que el punto P tiene coordenadas X, Y. ¿Ya? Acuérdate eso. Entonces, ¿cómo sería el punto medio? Entonces, recordamos, bueno, que si yo tengo... Acuérdate que es la semisuma, ¿no? La semisuma de las componentes. ¿Ya? Entonces, un punto medio, acuérdate que tiene esta forma, ¿no? Un X y X punto medio, digamos, ¿no? Podría ser así, ¿no? XA más XB sobre 2 y el Y. Y A más YB sobre 2. No, componentes del punto medio. P es punto medio. Entonces yo digo acá, ¿cuánto vale X entonces? De P. Entonces eso va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto vale X A? Menos 2. Acá está. Más... XB no la conozco, pongo XB nada más. X sub B. No conozco. Entre 2. Y acá pongo Y también. De la misma forma, ¿no es cierto? ¿Cómo sería Y? Sería la segunda componente de A, entonces pongo acá 0 más la segunda componente de B, que sería Y sub B, también esto entre 2. Le ponemos acá, ¿de dónde obtenemos? ¿De dónde obtenemos ya? Entonces esto multiplica, ¿no? Entonces sería 2x, en la primera sería acá 2x igual menos 2 más xb, x sub b allá. Ya, entonces, esto lo puedo escribir así. Entonces, sería X sub B. El otro pasa al otro miembro. 2X más 2. Ya está. Y para el otro, para el Y, ¿cómo sería? Que es sencillo. Sería YB, cambia, ¿no? YB igual a 2Y. Ya. De YB igual a 2Y. Entonces, acá están las expresiones, ¿ya? Tengo dos expresiones. Que he hallado por propiedad del punto medio, ¿no? Considerando que el punto A es, tiene un punto fijo, ¿ya? Tiene un punto fijo. Entonces, ponemos acá. Nosotros no hemos usado la condición de que B pertenece a la curva. De que pertenece a la curva. Pertenece a la curva de ecuación que hemos visto.
y al cuadrado menos 4x más 8 será igual a 0. Eso quiere decir, entonces, eso quiere decir que sus coordenadas, ¿de quién? De B. Eso quiere decir que sus coordenadas satisfacen la ecuación. La ecuación. O sea, mira, YB siempre va a estar dentro de la curva. ¿Ok? Entonces, las coordenadas de YB satisfacen la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta que está acá, pues. Esta que está acá. Es la ecuación de la curva. Entonces, yo puedo poner de esta manera. En vez de usar este Y, puedo usar Y sub B. Y en vez de usar X, utilizo X sub B, porque el punto B siempre va a estar en la curva, es parte de la curva y debe cumplir esta ecuación también. Entonces yo puedo poner así. Y sub al cuadrado menos 4x sub B más 8. Y esto igual a 0. Entonces ahora, entonces recordamos, ¿no es cierto? Decimos, si recordamos que lo que pide el problema, ¿ya? Que lo que pide el problema es hallar una ecuación, que relacione las coordenadas de P, que son X, Y. Tendremos, pues, tendremos lo solicitado. Entonces, ¿lo hago acá? Entonces, simplemente digo, reemplazo. ¿Cuánto vale YB? Y vale 2X. O sea, no, estoy reemplazando acá, mira. ¿Ya?
2x, pero es y, b, ¿no? Acá está. Y, b. 2x, ¿cuántos? Al cuadrado. Menos 4xb. ¿Y cuánto vale xb? 2x más 2. Por 2x más 2 más 8. Y este es igual a 0. Listo. Entonces ya tenemos lo solicitado. Entonces, ¿qué me pedían? Ahí era una relación, ¿no? Que me están pidiendo que hay una ecuación que relacione, o una relación que ecuacione, o ecuación que relacione las coordenadas del punto P, X, Y. Entonces, con esto obtuvimos lo que nos están pidiendo. Profesor. Sí. ¿No sería 2y al cuadrado? Oh, sí, 2y. Pero sí, 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 pero... sí, 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 es 2y. Sí, tiene razón. Porque lo he puesto por apurado, porque ya tengo que ir a dictar otra clase. A ver, ya está. Pluma. Sí, 2y, como dice acá. ¿No? Acá YB es 2y, ¿ya? Sí, correcto. Listo. Sí. Entonces esta es la respuesta, ¿no? Ya esta es la respuesta. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Entonces, en la siguiente clase desarrollaremos más problemas como este último, en donde se pedirá hallar la ecuación que satisface un punto conociendo alguna de sus propiedades. Estudiaremos también, ¿no? Estudiaremos lugares geométricos y sus ecuaciones. ¿Ya? Estudiaremos lugares geométricos y sus ecuaciones. A ver, tenemos hasta 4 y 20, ¿no? Sí, profesor, hasta las 4 y 20. Ya, tenemos 10 minutos, entonces vamos a determinar algo. Ya, entonces, la próxima clase vamos a hacer lugares geométricos, ¿ya? Y problemas similares al que, bueno, hemos visto acá, ¿ya? Utilizando la teoría que hasta acá, mira, la poca teoría que hasta acá hemos desarrollado. A ver, vamos a salir de acá. Ya, a ver, ya que tenemos estos últimos 10 minutos, no sé si podríamos elegir delegado de este curso. Delegado. O sea, es que el decir delegado no tiene género, ¿no? O sea, si es hombre o mujer, sigue siendo delegado, ¿no es cierto? Claro que sí. Profe. Escucho. ¿Usted va a elegir o alguien tiene que, o sea, o alguien debe decir? A ver, voy a entrar acá, mi hermanito. Un ratito que voy a entrar acá al número de participantes. Un segundo, voy a bajar asistencia. Sino que a veces no. Se descargó un archivo. Listo. A ver, podríamos elegir un delegado, no importa el género. Ya. Profe, yo podría ser delegado de geometría analítica. ¿Tú quieres ser? ¿Quién más quiere ser? ¿Alguno más que quiera ser? Para que sea democrático. Ya, yo, profesor, Franco.
Pachas. Franco Pacha Valencia. Christopher Luis Montes Martínez. Listo. Entonces, ¿quién más? Nadie más, ¿no? Nadie más, ¿no? Listo. Entonces, el primero que dijo ya vendría a ser el delegado y el otro su delegado, ¿ya? Rápidamente. ¿Está bien? Ya, bueno. Es un distintivo delegado su delegado. Al final los dos van a cumplir la misma función, ¿ya? Ya, van a cumplir la misma función. Ok, profe. Por el chat, por favor, por el chat, me mandan su, bueno, su nombre ya. Está ahí. Necesito su número de teléfono y su, y a ver, sí, su teléfono por WhatsApp, ¿no? Todo es por WhatsApp. ¿Ya? Ahí por el chat. ¿Por este chat de aquí? Por el chat de acá. Ya, profesor. Voy a poner acá delegados. Geometría. Profe, ¿el de química también lo escogemos ya o la otra clase? A ver, vamos a ver. Ya, a ver, delegado. Profesor, o uno de nosotros que sea de química y otro de este curso. No, son dos. No son los mismos, no pueden ser. Ah, ya, profesor. Si no, a veces estamos ocupados. No, es que para no cargarlos, pues, si no es... No, es mucha cosa. Yo lo hago para no que no se carguen tanto. Profe, yo podría ser de química, el delegado. Tranquilo, todavía estamos en esto todavía, un ratito. Ya, ok, profesor. A ver. A ver en el chat. Ya, sí, está bien. Montes, también tienes que mandarme tu. Sí, profesor, ya lo escribí, ahí está. Ya, porque necesito apuntar, ya ahí me comunico a tres WhatsApp. A ver. El otro es Pachas Valencia, ¿no? Así es, profesor. A ver. Ya. Eso, sección C, ¿no? Sí, profe. Sección C. Ya tengo anotado, ¿ya?
Ya, a ver, a ver, para delegar, vamos a aprovechar para delegados de química, a ver, ya, a ver, voy a apuntar, bueno, geometría analítica, para el caso de química, a ver. Yo, profesor, yo a ver, ser. Que varíen, que va a ver, ¿quién puede ser? Yo, profesor Niken. ¿Quién más? ¿Hombre o mujer? Bueno, no sé. No hay nadie más. Yo, profesor. ¿Quién es? ¿Ah? Pablo. ¿González? Sí. Ah, un ratito, se me ha ido la pantalla. Ahora sí. Ya, y el otro es, ¿quién me dijo el otro? Yo, profesor Nique. ¿Lorenzo? Sí, sí, Lorenzo. Ahora te voy a apuntar los nombres. A ver, va a tener que enviarme el teléfono, ¿ya? Como quiera, me mandan por correo, me mandan por mi correo, me mandan ahora mismo, como quiera. O bueno, puede ser ahora también, una vez. Profesor, ya me di mi número, está en el chat. Ok, ya lo vi los dos, a ver. A ver, ya tengo apuntado datos, bueno, más que todo para la comunicación, ¿no? Por llamado, por WhatsApp, ¿no? Ya, después les voy a dar una indicación a los que son delegados, ya realmente los cuatro son delegados, ¿no? O sea, dos son del curso de... Es como si hubieran dos delegados por cada curso, ¿ya? Delegados del curso de geometría analítica, Christopher Luis Montes Martínez y Franco Giuseppe Pachas Valencia. Delegado de química, también sección C, Elba Daisy Pablo González y Lorenzo Iván Niken Contreras. Ya. Yo les voy a mandar una indicación antes, ya, para... Dentro de un momento les voy a mandar una indicación. Ya todos, sí. A todos los que he sido tomado en cuenta. Por si acaso, en el curso, a los delegados se les exige, ¿no? Se les exige asistencia y también, bueno, ya. Bueno, cuando era presencial era, bueno, creo que tenían que ser como un reflejo para sus compañeros de lo que se debe hacer, ¿no? Cómo avanzar, ¿no? Y cómo desarrollarse en la clase. Pero bueno, ahora estamos en la forma virtual. ¿Alguien quiere hablar?
¿Alguien desea hablar? Porque vi algo que se iluminaba. Profesor. Sí. Acerca de la asistencia, hay un compañero que tuvo que retirarse por motivos de salud. No sé si... Me he escrito. ¿Sí? Me escribió. Quería para que le considere su asistencia. Bueno, ahorita no hay tiempo. ¿Ya? La próxima clase voy a imprimir la asistencia física y voy a llamar a cada uno de ustedes. ¿Ya? Por 2 segundos, aunque sea, van a encender su cámara. De ahí no necesitan encender su cámara en las clases, solamente en las evaluaciones, nada más. Pero por esta primera vez que voy a pasar asistencia, voy a pedirles, aunque sea, que por un par de segundos enciendan su cámara. ¿Ya? Nada más, eso va a ser para la próxima clase, tanto en química como en geometría analítica. Voy a imprimir la asistencia en físico, ya, y de repente algunas veces cuando ya pase la asistencia en las próximas clases, solamente para la primera vez de la asistencia van a encender su cámara, aunque sea unos 2-3 segundos. Pero para las demás asistencias, no, solamente voy a llamar, ya, voy a llamar porque se ha dado el caso de que dejen conectado, dejen encargado a otra persona y bueno, aunque claro, no aparece su imagen, pero menos por la voz se reconocerá algo, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy y nos toca el jueves todavía, ¿no es cierto? Geometría, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, el jueves seguimos avanzando, la otra ya. Mira, hemos terminado con esto que hemos hecho, esta es la primera. Yo les voy a enviar el sílabus. Según el sílabus, todo lo que hemos hecho ahora es la primera semana, ¿ya? Ahora viene la segunda semana, ya que comenzamos con el tema de lugar geométrico, ¿ya? Y recta, ¿ya? La recta, ¿ya? La recta, por ahora, en el plano, ¿ya? La recta en el plano, todavía no estamos haciendo en el espacio. La recta y operaciones con la recta, ¿no? Distancia mínima entre dos rectas, distancia de un punto de una recta, ¿ya? Y lo que es este lugar geométrico, ¿no? Y ejercicios de lo que es lugar geométrico. Profe, las evaluaciones, la evaluación de las pruebas va a ser igual como dijo en química. Ah, sí. Sí, va a ser igual. Ah, ya, gracias, profe. Por ahí se dejará algún ejercicio. ¿Ya? Ah, ya. Ya está bien, profesor. Entonces recuerden, ya si quieren, para que vayan viendo, vamos a hablar de definir lo que es lo geométrico, la recta, porque la recta también es un lugar geométrico, conjunto de puntos alineados. Y las formas distintas de ecuaciones de una recta. ¿Ya? Eso ya vendría a ser la segunda semana. Que ya vamos a tratar de terminarlo el jueves. Ya el jueves vamos a avanzar. Listo, jóvenes. Entonces, ya nos vemos. La próxima clase que nos toca los que llevan el curso de geometría analítica, ¿no? Y álgebra matricial, nos vemos el día jueves. Gracias, profesor. Nos vemos, profesor. Cuídese. Ok, profesor, cuídese. Gracias, profe. Igualmente, cuídense todos. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Profesor. Sí. Disculpe, ¿su clase son solo martes y jueves?